A mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniela y bienvenidos a un nuevo vlog. En el video de hoy, como lo pueden ver, estamos en el día de la familia de Matías. Es un día en el que compartimos, obviamente, como su nombre lo dice, en familia, viendo las presentaciones que ellos prepararon para nosotros. La verdad es que tengo un nudo en la garganta, quiero llorar y no han empezado, se ven tan hermosos. Para esta oportunidad viajó mi mamá, mi papá, mi tía y mi primita Megu. Ayer llegó mi sobrinita. Y pues estoy muy feliz de que quisieran acompañar a mi bebé y que hubiesen viajado solamente para acompañar a mi bebé. Entonces ustedes no se pierdan este video porque está hermoso. Mucho más tarde.
groserías y no dudó un segundo en seguir demostrándonos todo su talento. ¡Qué hermoso! Me hizo así. Hágale. ¡Ay, qué cosa más hermosa! ¡Ay, qué lindo! ¿Así te hace copito? Sí. Bueno, como pudieron ver, Matitas bailó tan hermoso. Yo lloré demasiado en el primer baile, como que me sentía tan orgullosa. En el segundo también, en mis ojos se puede ver que lloré. Objetivo, mamá. Seguro se quedó en el otro semáforo. Aquí está nuestro bailarín estrella. ¿Cómo te sentiste bailando? Bien. Y muestra qué te compraron, qué tienes nuevo en tu cabecita. Hubo Sonic. Uy, ¿a ti te encanta Sonic? Sí. Póntelo. Ya van a ser las 6 de la tarde, el evento de verdad estuvo muy bonito, a nosotros se nos quedó la boleta. Estaba asustada porque pensé que era la de la entrada, pero no, era la de como de rifas, así que no sé si ganamos o no. Mi hermanito ya se fue. Ah, no se los había mostrado, pero mi hermano también pues había venido, pero no al evento de Matías, vino a traer a mi sobrinita y ya se fue. Se fue como a mediodía. Yayitan también estaba súper orgulloso, papá orgulloso, súper feliz. Me sorprendió mucho Mati. Pensé que no iba a bailar nada. De verdad que estoy muy, muy agradecida con mis papás porque ellos, de verdad, o sea, ellos corren por Matías. Ellos, lo que sea Matías, siempre están ahí apoyándolo. Y también pues vino mi primita Megu, que fue la bebecita que ustedes vieron. Bueno, la niña que ustedes vieron. Con mi tía, entonces también se la pasaron súper chévere, jugaron, mi cómplice en las grabaciones, yo grabé con la cámara y mi sobrinita grabó con el teléfono, tomó unas fotos hermosas. Esta tarde, antes del evento de Matías, fuimos a hacer unas compritas, le compraron una chaqueta a Megu que le quedó hermosa, le compraron pijamas, a mi abuelita le compraron unas sandalias, y bueno, pues como que fue así muy rápido. Nosotros esta mañana estábamos corriendo, yo haciendo aseo así lo más rápido posible para que encontraran todo bonito. Mi mamá me trajo unas matas que ahorita cuando llegué a la casa se las voy a mostrar. Hubo cambio de planes, ahorita estamos llegando a los juegos. Tuvimos que distraer a Mati porque mis papás ya se tenían que ir para Ibagué para que no viajaran tan de noche. Y pues la verdad, Mati duró un poquito para convencer diciendo que nos íbamos a encontrar aquí. Pero ya con eso él se distrae acá y se le olvida. Porque ya se iba a poner a llorar, él obviamente quería ir. Sabe que siempre que vienen mis papás, nos vamos con ellos, entonces él quería llorar. Y lo distrajimos con los juegos, así que a los juegos llegamos. Bueno, estoy aquí cerrando el vlog porque se me olvidó. Así que voy a dejar hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este día. Fue un vlog bastante cortico, la verdad. Es que hicimos varias cosas, pero muchas de ellas no las pude grabar porque eran en la calle y pues no podía sacar la cámara, ustedes saben, inseguridad y demás. Pero bueno, gracias por habernos acompañado un día más. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si les gustó, no olviden darle like, compartan, comenten y no olviden sobre todo suscribirse en el botoncito que está aquí abajo, activando la campanita de notificación para que así YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. ¡Chao!